Nosotros somos el Plan de Sol, Belén, Gonzalo, Candela y Joaquín. Venimos desde Uruguay, más específicamente la ciudad de Colonia de Sacramento, que se ubica sobre las costas del Río de la Plata, a unos 40 kilómetros de Buenos Aires y unos 178 de Montevideo. Para comenzar a explicarle nuestro proyecto queremos que vean los siguientes datos. El 18% de los jóvenes de nuestro país hoy en día no estudian ni trabajan. Esto equivale a unos 95.000 jóvenes como nosotros que podrían llenar dos estadios de fútbol y no pueden insertarse en la educación y tampoco en el mercado laboral. Este no es un problema que sea nuevo, sino que arrastramos esta cifra más o menos desde el año 1992 y hasta la fecha no hemos sufrido grandes avances. E incluso eh, en los hombres esta cifra ha aumentado. Por último, solamente 39 de cada 100 jóvenes que inicia la educación formal en nuestro país logra terminarla en su nivel medio. Creemos que la educación es importante y fundamental para nuestro futuro. Por eso esto nos resulta muy preocupante. Mi compañero utilizó la palabra preocupante y preocupación es lo que sentimos nosotros cuando empezamos a realizar este proyecto. No solo por las gráficas, sino por lo que vivimos nosotros. Al salir de nuestro instituto, ver a jóvenes que hace un año estaban sentados al lado nuestro estudiando, hoy no están más y esa silla está vacía. Y, y eso es más fuerte, es decir... Eh, eh, nosotros nos enfocamos en los sueños de ese joven que hoy capaz que no tiene sueños o lo que es peor aún, él sigue teniendo sueños y, y no tiene la fuerza para cumplirlos, que es lo más indignante para nosotros. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Una América donde haya educación de calidad para todos de una manera, digamos, eh, unipersonal pero sí eh, para todos los jóvenes. De forma, lo que, lo que para nosotros es más importante, creemos que todos los jóvenes ayuden a integrar y colaborar para generar una comunidad unida y avanzada y generar un desarrollo pleno de la misma. Lo que para nosotros es muy importante, pero creemos que también es importante para la sociedad en la que vivimos y la América en la que vivimos, por lo que necesita un grupo de estudiantes que sean constructores del desarrollo pleno y de la, de la construcción social y colectiva. Por eso nosotros hacemos nuestro proyecto, el Planning de Sol, el cual eh, tiene varias prendas o actividades, para que entiendan mejor. Una de las actividades, por ejemplo, se llama Huerta, en la cual nosotros promovemos lo que viene a ser eh, modalidades de cultivo, técnicas de alimentación y a su vez un desarrollo sustentable por los jóvenes. También está la segunda actividad. La cual se llama Nuestras Raíces, en la que nosotros pretendemos que los jóvenes, eh, digamos, rescaten sus culturas por medio de las distintas franjas etarias, es decir, que consulten con su familia para poder desarrollarla. También comparte los mismos valores la tercera prenda o actividad: viaje en el tiempo. En cuarto lugar se encuentra Jornada de Limpieza, como explicaba en el video, que es una jornada donde los jóvenes con sus familias y el grupo estudiantil ayudan a generar un cambio a nivel infraestructural en su edificio para sentirse cómodos y estudiar de una manera mejor. También en lugar anteúltimo, es decir, en quinto lugar. Estas esculturas, donde nosotros pretendemos que los jóvenes hagan esculturas con materiales reciclables y orgánicos para eh, generar, digamos, una escultura de una temática actual o una crítica a la sociedad con esa cultura, pero lo importante es el final, donde limpiamos la escultura después de una exposición y a su vez el lugar donde nosotros realizamos la escultura para generar un, un sentimiento de conciencia ante lo que viene a ser este, el cuidado de los espacios públicos. Y por último, pero no menos importante, se encuentra el desafío social el cual consta de generar lazos entre las distintas, este, por medio de distintas actividades, entre los distintos equipos sociales, digamos, eh, donde nosotros eh, hacemos que el equipo de estudiantes vaya a las cantegriles o si no también a los asilos o escuelas rurales, que por medio de la experiencia entender las realidades que existen en nuestro país. ¿Qué hacemos nosotros con este proyecto? Atacamos a donde más le duele, a la pobreza multidimensional, intentando generar una formación con educación, voluntariado y el trabajo en equipo que nos parece importantísimo. Con este proyecto nosotros pretendemos generar el interés de los jóvenes, la vuelta a la institución y a su vez a la educación y que estos puedan ser proyectores a futuro. ¿Qué les queremos dejar a los jóvenes? Que tengan sueños, que los sueños son posibles que juntos podemos tomar las riendas de nuestro futuro y que luchando por un mundo próspero todos podemos generar una América Latina posible. No sé si queda tiempo todavía, pero lo que quiero dejar en claro es que la realidad actual de América no es la que nosotros queremos, ¿sí? Y me parece que todos queremos otra realidad, pero tampoco podemos mentir y si queremos otra realidad tenemos que empezar por nosotros mismos. Muchas gracias.